Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal Jimmy Zona de Pruebas. El otro día me fui a dar un paseo, hacía un calor tremendo. Y digo yo, ¿y si pruebo helados de chocolate de diferentes marcas y supermercados sin ver lo que estoy probando? ¿Seré capaz de adivinar alguna marca o el mejor? Bienvenidos con Jimmy, saboreador de helado de chocolate. He bajado un poco la temperatura para que los helados no se me derritan. Hoy tenemos helado de chocolate Häagen-Dazs, helado de chocolate del Aldi, helado de chocolate de Mercadona, helado de chocolate del Consum, helado de chocolate Carte d'Or, helado de chocolate del Carrefour. ¡Empezamos! Empezamos con el primero. Este está bastante suave. Está bastante suave, pero me da la sensación de que no es un sabor tan puro a chocolate. Ahora es difícil comparar. Vamos con el siguiente. Está bueno, muy dulce y me da la sensación de que no sabe tanto a cacao, no sabe tanto a chocolate. Está demasiado dulce. Este sabor no es chocolate, chocolate. Demasiado empalagoso. Vamos con el siguiente. Aquí ya cambia la cosa. Le pasa un poco parecido como al anterior. No me sabe a chocolate, chocolate puro. Tiene un sabor tirando a otra cosa. El que más me sabe a chocolate hasta el momento es el primero. Me viene como un toque a alguna especie. Alguna especie, un toque a madera. Vamos con el siguiente. Este me gusta más. Este está bastante bueno. Este me gusta. Este tiene un toque parecido al primero, pero sabe más a cacao, sabe más a chocolate. Es un sabor suave, pero bastante intenso a chocolate. Vamos con el siguiente. Este me tira algún licor. Sí que es verdad que al final me viene el toque ese a chocolate más puro, pero de entrada me viene un sabor como tirando más a licor. Cago en la mano. Quizás de todos, es posible que sea el que más me sabe a chocolate, pero tiene ese toquecillo ahí, ese toque que le hace un poquito diferente de licor. Vamos con el siguiente. Cago en la mano. Este está demasiado dulce. Es que no encuentro en ninguno un sabor característico a chocolate, chocolate. Este está demasiado dulce. Y tiene un toque diferente a... como a galleta de chocolate. Este tiene un toque más a dulce de chocolate con el bizcocho que a chocolate. Este está muy bueno. Este me sabe a chocolate, pero un chocolate muy suave, muy cremoso. Este está bueno. Este está demasiado dulce y me tira como a una gominola. No me sabe a chocolate. Sabe a chocolate, pero le acompaña otro sabor. No sé si es canela, clavo o algún tipo de especie. Es un poco extraño. Este para mí es el mejor. Este está muy bueno. Sabe a chocolate, suave, pero en el fondo tiene un sabor intenso. Ahora me sabe un poquito más diferente que antes. Este sabe bastante a chocolate, la verdad. Aunque me viene un sabor diferente por detrás, pero me sabe bastante a chocolate. Este sabe a bizcocho de chocolate. Me sabe como un dulce, algo diferente. Con chocolate, pero galleta, dulce, algo de eso. Ahora, para mí, el mejor de todos es el número 4. Pero el que más me sabe a chocolate es el número 5. Tengo bastantes dudas, pero yo creo el número 1 es el del Consum. El número 4, Carte d'Or,
y el número 5, Häagen-Dazs. No me digas, tío. ¡Ah! Pues estaba bueno, ¿eh? Pues el número 4, Carte d'Or. ¡Me cago en la mar! Iba a decir Consum, pero tenía mis dudas. ¡Ah! Pues ahora... ahora se me ha complicado. Porque yo pensaba que el 6 era Häagen-Dazs y... A ver... ¡ah! A ver, de estos que quedan, el que más me ha gustado es el 5. El 5 es Carte d'Or. Vamos bien. Vale, pues no. Me quedan los 3 supermercados. No, sí, me quedan 3 supermercados. No, me quedan 2 supermercados y el Carte d'Or. A ver, el Carte d'Or tiene que ser este. Este es el Carte d'Or, el 6. Bueno, ha tardado, pero ha salido. Y estos dos que están aquí, tenemos Lidl y Carrefour. Este de aquí es el Lidl. No. Tenemos Aldi y Carrefour. Este de aquí es el Aldi. Madre mía. Pues el que nos queda es el del Mercadona. Este es el Mercadona. ¡Conclusión! El que más me ha gustado, el del Consum. Aunque el Häagen-Dazs también está muy bueno. Que la única pega es que es más caro y está más dulce. A lo mejor al estar un poco derretido, la textura y el sabor puede ser que cambien. Luego los he vuelto a meter en el congelador y los he vuelto a probar. El Carte d'Or está muy bueno. Tiene un sabor mucho más potente a chocolate cuando está más congelado. El de Consum y el de Häagen-Dazs siguen siendo mis preferidos. Aunque estaban un poco más derretidos, el sabor no ha cambiado. Adivinando las marcas, el catador era regular. Pero el saboreador todavía es muy mejorable. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, activa la campanita para estar atento o atenta cada vez que suba un nuevo vídeo, deja tus comentarios aquí abajo y amigos, amigas, bye bye. Como siempre, quiero dar las gracias a todos mis suscriptores. En esta ocasión quiero saludar Laura y Álvaro, Fernando y Mariam, Daniela de Chile, Neón de Foro Perú, Diabolic Ruma, que hace poco fue su cumpleaños, felicidades, Juan Pablo, Matías Lozano e Ethan, Yael, Felipe M, Aliviol Bayer, Héctor Casamajo, David y Raúl Artiles, Sonia, la jefa del Consum, para la familia de Lauchi M y sobre todo para su padre, que el 3 de julio fue su cumpleaños. ¡Felicidades! Marco y Juliana de Argentina, Musti, Gael, Andy, Nupi, Peach y Mitchell, Fargan es un ratón y Jordi Blaze.